El día sábado, el profesor israelí Dan Echman fue galardonado con el Premio Nobel de Química en Estocolmo. En su discurso, el profesor declaró que los científicos tienen muchos deberes, entre ellos, mantener un ojo puesto en los políticos. El galardonado profesor del Instituto Technion de Haifa recibió el premio valorado en aproximadamente 1 millón de euros por su vanguardista trabajo durante la década de 1980 en el campo de la cristalografía. El científico recibió el galardón por su descubrimiento de un nuevo patrón de átomos llamado cuasicristales, una estructura química que no se creía posible hasta entonces. Con este nuevo premio, Israel suma 10 ganadores de premios Nobel en sus breves 63 años de historia.